Bueno, Passport de Starving Artist. Passport, el artista con hambre. Este juego se trata que tenemos que dibujar y vender nuestras pinturas. Como si fuera un NFT, tenemos que venderlas, boludo. Así que nada, vamos a darle nueva carrera. Acto 1. Ok. A ver, tenemos que vender nuestro arte. Dibujar Pou. ¿A Pou quieren que dibuje? A ver. Vamos a dibujar a Pou, boludo. Voy a dibujar a Pou. ¿Qué Pou qué es? ¿Una roca? ¿Qué es un Pou? Pou. Los voy a matar. Bueno, primer dibujo hecho. Pum ahí. Nombre. Pou. No, Pou no, porque capaz, viste, hay que hacer arte más abstracto. Vamos a llamarlo Peu. En vez de Pou, Peu. Es como Pou, pero no es Pou, ¿entendés? A ver, después le ponemos un título, una descripción que diga, tipo, toda similitud es pura coincidencia. A ver si la compran. ¿La compran? Viejo, viejito, demasiado minimalista, pero chupame la polla. Falta de energía, no me gusta. Falta de energía, ya va a ser la falta de energía. Mira videos de Murphy pa que sepas hacer. Ahí está. Padre de Peu. Me ofrecieron 26. Aceptamos, sí. Tomá, te lo vendo, boludo. Está muy bien hecho, por 22. Bueno, aceptamos, boludo. Listo, lo vendemos. Mirá, hicimos el padre y se vendieron los dos, boludo. Bien ahí, vamos a seguir dibujando. Voy a dibujar a Steve, a ver. Voy a ponerle un fondito verde. Un Steve chino voy a hacer. ¿De qué color eran los pantalones Steve? ¿Celestes? ¿Azul abajo? ¡Ah, era azul abajo! ¡Qué tarado, mal! Vale, vamos a dibujarlo así ya, boludo. Steve occidental. No, occidental no, oriental. A ver si le gusta, ¿te gusta? ¿Dónde está la energía, compañero? Es muy soso. No saben apreciar el arte. A ver, vamos a dibujar un rache, boludo. $46. Sí, aceptamos. Sí. Este sabe apreciar nuestro arte. Listo. Ahí está. Ahí dibujé el rache, boludo. Viewer de Ale Wang. Ahí estamos, boludo. Vamos. A ver qué me dice Sin. ¿Por qué estás pintando sin pasión? Bueno, pará, ¿qué le pasa a esta? Esta odia mis artes, boludo. Esta odia mis artes. Me odia esa. Voy a dibujarla a ella, boludo. A ver. Voy a ver cómo es. A ver, este me lo compra. Hecho hábilmente, Ew. Este ya me compró todos los dibujos este. Es un capo. Te lo vendo, chaval. ¿Y qué decía la tipa? ¿Qué decía? ¿Sin sentido? Ah, sin pasión era la concha. Bueno, sin pasión. Bueno, no importa. Voy a poner la más sportiva del barrio. Ahí está. Que la compren, a ver. Que esa obra de arte se haga famosa. Y chau, todos la tengan como la más sportiva del barrio. Mira, se compra ella misma. ¿Dónde está la energía? Es muy soso. Pero anda a cagar, boludo. Anda a cagar. Te viste tu propia cara y decís que es soso. Anda a cagar, boludo. $13. Jojo originalité. Te lo vendo. Ok, vamos a hacerle un dibujo que le va a gustar a este. Porque se ve que es francés. Así que vamos a hacerle un dibujo que lo va a comprar él. Ahí la Torre Eiffel. Y unos panecitos. Bonjour. Y ahora vamos a dibujar la bandera de Francia. Ok, que lo compre, lo tiene que comprar. El mejor país. Capa. A ver si lo compra, viene, a ver. Lo compra. ¡Lo compra, boludo! Ew. Plan 100% funcional. Lo compró, le encantó. Mirá cómo baila. ¡Jo, jo, jo! Le encantó. Gente, en la vida hay que saber con qué clientes tratar. Este viejo, ¿qué le gustaría comprar? Se ve que tiene un café en la mano. Vamos a venderle el logo de Starbucks, boludo. Se ve que le gusta el café. Starbucks. Vamos a ponerle un poquito de blanco también, viste, ahí como para diferenciar. Para vos, viejito, compralo. Ahí está, que lo compre, loco. A ver si viene, por favor que venga, boludo. Que venga y lo compre. Si viene, mira, a ver, no, lo va a comprar el francés, a ver. Y no sé, boludo, no sé. Capaz prefiero guardársela al viejo. Voy a rechazarte la oferta. El viejo me va a ofrecer 50 euros, me parece. A vos te voy a hacer un dibujo que te va a gustar más. Sint, pero otra vez, vos, no me gustan esos colores. Pero, anda a cagar. Keep calm and... Bigote francés. ¡Ojo! Lo va a comprar, decime que lo compra. ¡Le dije que el viejo lo voy a comprar por 44, boludo! ¡Le dije, boludo! ¡Vender! ¡Te lo vendo! ¡Sí! ¡Tomá! Le encantó, no. Ew, yo soy pro de este juego. Para, quiero ver el bigote de este chabón, boludo. Vamos a recalcar que es un bigote porque... Si no, viste. Ok, la punk quiere locura, a ver. Vamos a dibujarle locura. ¡Fua! Ahí está. Locura. 77 euros. El viejo. Buena ejecución. Vamos a negociarlo. Le voy a decir, mira, esta obra de arte se lo hice al francés. Si querés comprarlo, tenés que ofrecerme un poco más, ¿o no? 79. Bueno, está bien, quédatelo. Acá tenés tu locura. HDP.
La puteaba por el nombre de la obra. Vamos a hacer ahora sí un arte bueno a Baldi. A ver si le gusta. Esto de aquí prueba que la expresión no requiere de habilidad. ¿Se lo vendo o no? Ya me da una bronca esta. Si ya cagar, no, no aprecia mi arte, no le vendo nada a este hijo de... Fresco como un baguette en la mañana. El francés. El francés me queda bien. O sea, es más, lo puedo dejar por 20. Vamos a negociarle un poco. 22, un poquito más. 23, un poquito más. No, un poquito más. Ah, 18. Bueno, se lo voy a dejar porque el francés es mi amigo. El francés es un cliente habitual, es un amigo mío. Se lo puedo dejar más barato. Ya fue. Voy a dibujar a Baldi gusano. Ya está. Esto es un arte nuevo, gente. Baldi gusano. Gusaldi. A ver si lo compra. El francés. Amigo, tengo acá un nuevo arte si te gusta. 53. Jojojo, originalité. Tomá, te lo doy. Ew, estamos re bien, ¿eh? Un minion. Ew, voy a dibujar un minion. Es verdad, voy a dibujar un minion sin ver ninguna foto, o sea, con lo que se me ocurra. Necesito que la punk me compre algo por 100 euros. Vamos a hacer un minion con un corpiño. Vamos a dibujarle una banana, obviamente. Le voy a llamar Amor a los Plátanos. ¡117! Amigo, te lo negocio. Creo que puede salir más caro, me parece. ¡120! Nada, te lo negocio. ¡125! Es tuyo. 125, es tuyo. Amor a los Plátanos por ciento. Esto es una obra de arte. 125 euros. Me voy a dejar haciendo más igual. Un buzo Wang. Este buzo va a salir pronto. El buzo Wang. Acá arriba voy a poner mi firma. Ahí está. Esta es mi firma. The Best TikToker. Ahí estamos, boludo. A ver quién lo compra, boludo. ¿Cuál es el objetivo de este juego ahora que lo pienso? Porque no voy a estar dibujando todo el tiempo, ¿no? A ver quién lo compra. A ver, señor. 64. Un poquito más. Está firmado por el mejor TikToker del mundo. 54. No. 60. Bueno, 60. 60. Llévatelo. Voy a dibujar a Bob Esponja. Voy a hacer una colección de dibujos. Bob Esponja por partes. Esto es arriba a la izquierda. Claudio Esponja 1. 2. 7. No, esta es una rata. 7 dólares me ofrece. No. Hasta la pintura me salió más cara. Pará. 7 dólares me ofrece la hija de puta. 3. Y me falta nomás el último para completar la colección completa de Claudio el Esponja. Mirá, Steve ya me ofrece 53. Lo voy a rechazar porque no terminé la colección, no está a la venta todavía. Pero este viejo sabe apreciar el arte. Disculpe, todavía no está a la venta. Ya está a la venta. Está a la venta la colección completa de Claudio Esponja 4. Listo, ahora sí. Esta es mi obra final, boludo. Esto en el futuro va a valer mucha plata. El que tenga las 4 partes, millonario va a ser. Vos ni me hables. ¡76! Vendido va Steve. Para un poquito más, ¿no? ¡91! Un poquito más. ¡99! ¡Vendido! Llévatelo. Primera parte vendida. Quedan tres partes nomás. Oferta. Nada, 7. Benjamín. Esto es una vergüenza, Benja. Callate vos, Maggie. Hiciste una pintura, compañero. No hiciste arte. Anda a cagar. Hola del amor. O si querés, puede ser un pene. Ay, no. Mirá, Steve. Volvió Steve. 78. Un poquito más, Steve. Esta es mi última obra. O sea, es el último que salió, un poquito más. No, ¿cómo que? Bueno, 72. Te dejo a 72, Steve. Felicitaciones, Steve. Te vas a ser millonario dentro de poco. Ojo, Steve. Bueno, 34. Vos te lo voy a vender porque me compraste muchas obras. Sos un cliente y te puedo hacer una oferta bastante grande. Así que te la vendo. Bueno, 58. Vendido. Muy bien, Steve. Muchas gracias. Vamos a dibujar a Steve, boludo. Vamos a dibujar a Steve, que la verdad es un capo. Vamos a hacerle un arte conmemoración. Hola, Steve, te tengo un regalo. Espera un poco, ya vas a ver. Steve, cada día me sorprendes más. Sos un puto capo. Vendido. El crack. Le vamos a dibujar una estrellita, obviamente, acá. Es una estrella. Es mi inspiración. Steve es mi inspiración. El salvador. Perfecto. A ver, Steve, va a ver su propio arte. ¿Qué? Hola, ¿te gusta? ¡237! No, déjame darte un beso, Steve. Lo negocio. Me ofrece más, boludo. Vendido. Habrá que hacer una colección entera de un arte, me parece. Vamos a dibujarla bien. Así después se la vendemos a Steve. Es parte de la historia, ¿no? Steve después va a tener este arte como va a decir, ¿te acordás de esta? Que era una hija de Pooh. Y nada, va a tener mucha plata con esto. Ahí vamos. History of Hater. Es como la historia del primer hater. Acá está la primera hater. Mira quién llegó. Justo llegaste, Steve, para conmemorar mi nuevo arte. Lo puedes ver igual, si querés. 198. Sí, te lo vendo. Esta pieza de arte va a valer mucho en el futuro. Ok, este es mi siguiente arte. Es una S que representa el camino como un camino y a la vez se representa como, digamos, el amor que le tengo a Steve. Así que le tenemos que dedicar otro arte, ¿no? El sendero del amor y la prosperidad.
Vos ni lo mires. Vos ni lo mires. Pon un poco más de esfuerzo. Pero... no quiero ni escuchar tus críticas. Andate. Oh my god, va a ver su dibujo. Perdón, Steve. Perdón, boludo. Steve, quiero pedirte una disculpa públicas. La verdad, si no te gustó, voy a hacer lo mejor posible para darte lo mejor.